Storytime. My name is Miss Charlene. I'm the children's librarian at the Parkland Ranch Library. Today we are going to be reading a bilingual story in Spanish and English. It is called Planting Stories, The Life of Librarian and Storyteller Pura Belpre. Pura was the first Hispanic librarian at the New York Public Library. One of her traditions was to always light a story candle before she began so the children would know it was time to listen. So in memory of what she did, we have our own candle lit. Buenos días, bienvenidos a la hora de los cuentos de la Biblioteca Pública de Detroit. Mi nombre es Miss E. Soy bibliotecaria de adulto de la Biblioteca Brown. Ahora vamos a leer un cuento por la primera bibliotecaria hispana que llegó a la ciudad de Nueva York. Y se llama Sembrando Historias, por Pura Belpre, bibliotecaria y narradora de cuentos. Ella siempre, al inicio de cada lectura de libros, ella encendía una vela para que los niños supieran de que era hora de prestar atención. Y entonces, ya tenemos la vela encendida, es hora de comenzar. It is 1921. Pura Teresa Belpre leaves her home in San Juan for a visit to Nueva York. Words travel with her, stories her abuela taught her. Stories Pura retold in the shade of a tamarind tree in Puerto Rico. So here she is underneath the tamarind tree reading. En el año 1921, Pura Teresa Belpre deja su casa en San Juan para visitar la ciudad de Nueva York. Las palabras viajan con ella, las historias que su abuela le contó, cuentos folclóricos que Pura contaba bajo la sombra de un árbol de tamarindo en Puerto Rico. Aquí está la ciudad de San Juan y aquí está Pura leyendo cuentos a los niños debajo del árbol de tamarindo. Now a new island stretches before her, ripe for planting seeds of the stories she carries. Manhattan. A city of hustle and bustle, bigger, louder, crowded, yet alive with hope and possibility. What began as a visit to celebrate her sister's wedding becomes the first steps in a new land, a new life for Pura. Here she is arriving on a boat into New York City, and here she's in the city. Ahora una isla nueva se extiende ante ella, lista para recibir las semillas de los cuentos que lleva consigo. Manhattan, una ciudad bulliciosa, más grande, ruidosa y llena de gente, y al mismo tiempo rebosante de esperanza y de posibilidades. Lo que comenzó como una visita para asistir a la boda de su hermana se convierte en los primeros pasos en una tierra nueva y en una nueva vida para Pura. Aquí está ella llegando a la ciudad de Nueva York y aquí está ella en la ciudad de Nueva York. She works first in a garment factory, but it is cold floors and hard edges, not the soft, fertile ground where seeds take root. Then a golden opportunity, a blessing. The library needs a bilingual assistant. Pura speaks Spanish, English, and French. She is perfect for the job. Here's the garment factory where she was working and making clothes. She's looking out the window here and sees a public library. Al principio trabaja en una fábrica de ropa, pero es un piso frío y duro y no el suelo suave y fértil necesario para que las semillas echen raíces. Y entonces, una oportunidad de oro, una bendición. La biblioteca necesita un ayudante bilingüe. Pura habla español, inglés y francés. Es perfecta para el trabajo. Aquí está ella trabajando como costurera en la fábrica de ropa y la biblioteca pública está enfrente de su trabajo, donde ella trabajará en el futuro. But where are her abuela's stories? Not one folk tale from Puerto Rico is on the shelves. How lucky for the library that Pura has story seeds ready to plant and grow. And here's Pura up on the ladder reaching the high books and many people in the library reading and studying, and was
what's beautiful about this picture is it reminds me of some of the libraries in Detroit, the older libraries with the old wood on the shelves, beautiful chandelier. Pero, ¿dónde están las historias que le contaba su abuela? No encuentra ningún cuento popular de Puerto Rico en las estanterías. Qué suerte para la biblioteca que pura tenga semillas de historias para sembrar y cultivar. Ella está en una biblioteca con estantes de madera, como la en la que estamos el día de hoy. Son bibliotecas antiguas que sí eran en el tiempo de antes. In the children's room, she lights the story hour candle and begins. Her eyes dance, her voice sings. Pira's words paint a picture of a little house with a round balcony where Martina, a beautiful Spanish cockroach, meets Perez, a handsome yellow mouse. The rat and the cockroach Martina, a tale from the tamarind tree. En la sala de lectura para niños, ella enciende la vela de la hora del cuento y comienza. Sus ojos bailan, su voz canta. Las palabras de Pura dibujan un cuadro de una casita con un balcón redondo donde Martina, una linda cucarachita española, conoce a Pérez, un apuesto y galante ratón. El ratoncito Pérez y la cucarachita Martina, un cuento del árbol de tamarindo. Aquí están los niños prestando atención a la lectura y aquí está la vela encendida, aquí está la cucarachita Martina en el balcón y aquí está el ratoncito Pérez llevándole flores. When Pura's story is done, each child makes a wish on the candle and with a wisp of air blows out the candle. Now Pura has a wish too, to plant her story seeds throughout the land. Pura learns to make puppets. She snips and sews their clothes, paints their delicate faces. Here she is making puppets. Cuando Pura termina la historia, cada niño pide un deseo frente a la vela. Y con un soplo de aire, se apaga la vela. Y ahora Pura también tiene un deseo. Plantar las semillas de sus historias por todo el país. Entonces aprende a hacer marionetas, les hace ropa y pinta sus delicados. Aquí está ella ocupada haciendo marionetas. Los niños están apagando la vela. Families come to hear folk tales in English and Spanish to watch Pura's puppets dance across the stage. And here, look at, you can see the families here, adults and children, watching the puppet show. There's the mouse, and then there's the little cockroach. Familias enteras vienen a escuchar cuentos populares en inglés y en español, y a ver las marionetas de Pura, bailar en el escenario de sus historias. Aquí están todas las familias viendo el show de Pura, y aquí está la cucarachita Martina y el ratón Pérez. But the library needs books for its shelves. How can more children read Perez and Martina and other stories from Puerto Rico? Pura puts her story in an envelope and mails it to Frederick Warren, a publisher. So here she's typing the stories and mailing it to the publisher. Pero las estanterías de la biblioteca necesitan libros. ¿Cómo hacer para que más niños y niñas lean Pérez y Martínez y otros cuentos de Puerto Rico? Entonces, Pura envía su historia por correo a la editorial Frederick Warren. Aquí está ella escribiendo el cuento en una máquina de escribir y aquí lo está mandando por correo. Soon Perez and Martina is a book. Now a published author, puppeteer, and storyteller, Pura travels from branch to branch, classroom to classroom, to churches and community centers, planting her story seeds in the hearts and minds of children new to this island who wish to remember the language and colors of home. So here she's all excited, the book's been published, and here's where she visits schools, churches, community centers. Pronto Pérez y Martina se convierte en un libro.
ahora como autora publicada, marionetista y cuentacuentos, curaba de biblioteca en biblioteca, de aula en aula, a iglesias y centros comunitarios, sembrando las semillas de sus historias en los corazones y en las mentes de los niños recién llegados a esta nueva isla y que añoran la lengua y los colores de su tierra. Aquí está ella, muy feliz, yendo a las escuelas, iglesias y centros comunitarios a contar los cuentos, y los niños están muy alegres recibiéndolas. Writing, learning, speaking, teaching, traveling. Pira does not slow down until, like the beautiful Martina, she meets her Perez, and she's going to be marrying this gentleman right here. She meets him, if you'll notice, at an American Library Association program where she's speaking. Escribe, aprende, da conferencias, enseña, viaja. Pura nunca para, hasta que, como la linda Martina, conoce a su Pérez. Conoció a Clarence White, con el que se casó, mientras estaba dando una conferencia en la Asociación Americana de Bibliotecarios. On a December day in New York, Pura marries the musician Clarence Cameron White. A year away from the library, she decides. 1 year to start a new life as a wife. And here you can see they're married. They're just married car. And then Pura does her stories and keeps busy with her puppet shows, and Clarence does his music. Un día de diciembre en Nueva York, Pura se casa con el músico Clarence Cameron White. Un año lejos de la biblioteca, ella decide. Un año para comenzar una nueva vida como esposa. Pero el año se alarga. Juntos viajan a nuevas ciudades. Clarence toca su música. Pura cuenta sus historias. Aquí está cuando se están casando, aquí ya cuando se van. Y ellos están viajando y él toca su música y ella cuenta sus cuentos. They are happy years of music and writing, separations and reunions, friends, family and stories, always. Until on a June day in New York, Clarence stops playing his music and Pura's story must begin again. And here he's got, there's his instrument, his music, and there's Pura looking back at New York City to begin again. Son años felices de música y de letras. Separaciones y reencuentros, amigos, familias e historias siempre. Hasta que un día de junio, en Nueva York, Clarence deja de tocar su música y la historia de Pura comienza otra vez. Aquí está Pura lista para ir a Nueva York nuevamente a comenzar a contar cuentos. It is 1961. Pura returns to the library. There are others now, storytellers who make puppets dance, who read Perez y Martina, The Tiger and Rabbit, Juan Bobo, The Three Magi, and many more of Pura's stories to the children. And look how busy the children's room is now. There's children reading on little rugs. Some are listening to another new storyteller. A puppet show is going on. It's a very busy library now. En el año 1961, Pura regresa a la biblioteca. Ahora hay otros narradores de cuentos que hacen bailar a las marionetas, que les leen a los niños Pérez y Martina, el tigre y el conejo, Juan Bobo, los tres reyes magos y otros cuentos de Pura. Es un lugar muy alegre, ameno, donde están los niños escuchando cuentos, leyendo y viendo el programa de marionetas. The seeds she has planted, the roots that grew shoots into the open air of possibility have become a lush landscape into which she steps as though she has never left. And look at how beautiful the children's room is. All the children next to Pura, children at tables doing homework. It's a beautiful room. Las semillas que Pura plantó, las raíces que retoñaron en el aire abierto de la posibilidad, se han convertido en un exuberante paisaje
en el que ella se adentra como que si nunca se hubiera ido. Miren cómo ha rehusado todo desde que ella comenzó ese proyecto. Los niños están muy felices sacando libros, la gente está leyendo y estudiando. El fin. Ahora vamos a apagar la candela y vamos a hacer un deseo. Now that the story is over, I'm going to have everyone out there make a wish, and on the count of three, I want you to pretend with me that you are blowing out the candles. So make a wish and don't share it with anyone. One, two, three. Adios. Adios.